Hace 20 años no venía ni a estas montañas ni a esta casa. Yo tenía unos 8 o 9 años. Este cuarto, que ya no existe, era el que compartía con mis primas. Veníamos aquí en Navidad o en vacaciones. Era un cuarto muy oscuro. Era como si uno no pudiera levantar los párpados. Y por la mañana, lo único que veíamos era la luz que entraba por esa ventanita chiquitica. Solo se veía neblina. Era como si una mano blanca, gigante y brillante tapara esa ventana. En esta cocina todo se preparaba con carbón, se hacían unas cosas deliciosas, pero era un poco difícil porque como no había agua, nos tocaba ir a traerla y tampoco había luz eléctrica. A mí me daba pavor salir a hacer chichi de noche. Le teníamos mucho miedo a la oscuridad. Salíamos las tres, cogidas de la mano, en fila india, corriendo a hacer chichi rapidísimo y volver a la casa volando. Cuando no había luna, era como salir de una oscuridad pequeñita a una oscuridad inmensa, infinita. El cuarto de mi abuela era chistoso porque tenía una cantidad de papeles de colgadura pegados ahí en las paredes, aunque la casa era de adobe. Y era porque un sobrino que tenía cuando venía a visitarla siempre le regalaba pedacitos. Él trabajaba en eso del papel de colgadura y pues ella los pegaba así, como cayeran.
A este patio yo lo amo muchísimo, muchísimo. Era donde me la pasaba jugando, pero como después aquí fue la última vez que vi a mi papá, yo le cogí Esa mañana se oían los cascos de los caballos cabalgando, acercándose a la casa. Muchos. Mi papá vino corriendo, nos despertó a mi abuela y a mí. Nos dijo que teníamos que escondernos rápido en el túnel del tren. Nosotras bajamos esa loma a toda velocidad, corriendo como locas, como dos piedras desbocadas. A veces mi abuela se enredaba y se caía y me tocaba levantarla. Y así llegamos allá. Estando ahí en el túnel, acurrucadas, llegaban las voces y los gritos y ecos. Y yo alcanzaba a oír la voz de mi papá. Por eso es que odio los ecos. Me hacen pensar en alguien que se está muriendo o en un muerto al que la voz se le quedó viva, rebotando, retumbando por la tierra. Me gusta pensar que el ombligo deja pasar la luz y que ella ve aquí adentro todo proyectado en el vientre y más en el mío por los huequitos del arete.
Siempre pensé que cuando yo volviera a estas montañas iba a salir una niña de esta casa. Yo misma, chiquita. Y ella me presentaría para que las montañas me recordaran, supieran que no soy una extraña. Yo misma de niña, ayudando a que Sara, aquí en esta panza, conozca las montañas. Así hizo mi mamá conmigo. Ella le decía a las montañas las hinchadas. Yo siento mi panza como el eco de estas montañas y viceversa. Que ver a uno cuando nace. Que va a ver Sara, digamos. ¿Qué crees que se ve en el momento de salir? ¿Cómo ve uno? ¿Cómo ve uno?